women will close the blinds. Could feel it in the air. This is just a waste of time. No one really cares. But then you came across my mind. Got me out of there. So I went. Bueno, chicos, chicas, vamos a bajar un poco el volumen. Por fin se me ha ocurrido volver a tocar el Fórmula 1 2021. Sé que el 2021, pues, ya lleva mucho tiempo sin tocarlo. No me acuerdo cómo iba esto. Lleva mucho tiempo sin tocar este Fórmula 1. Me da igual que sea el 21 que sea el 22, porque no voy a dar carga. Eso es lo seguro, porque tengo que ir viendo cómo ando. Es que hace un montón de tiempo que no cojo yo un juego de Fórmula 1. Y eso. Mucho tiempo sin jugarlo. Así que voy a darle un poquito. Vale, aunque sea el 21, me da igual. Quiero hacer... No sé ni cómo estaré, ¿eh? Uah, cómo se echan de menos estos coches, chaval. Este siempre es el que me da buena suerte. A ver, no me acuerdo ni cómo va esto. Ya hace un montón de tiempo que no juego. Y me interesa volver a jugar porque no quiero perder el... El ritmo. Vale, esto por aquí, esto por el medio. Yo creo que hasta el juego va mejor, algo izquierdo. Al Windows, en algunas cosas va más despacio, pero en otras me voy a imaginar que va a ir mejor. Muy bueno esto. A ver si me acuerdo cómo iba, porque. Tanto tiempo sin jugar. ¿Cuál es el botón de...? Ah, vale, este. Dios mío, lo echaba de menos, ¿eh? En serio. Mira el tiempo que... ¡Buah! Este es mi mejor tiempo. Tampoco estoy tan lejos, ¿eh? De puta. Bueno, echaba mucho de menos.
Echarlo de menos, madre mía, chaval. A estar en los tiempos que ya estaba yo antes. Acabo de superarme a mí mismo. Increíble. Acabo de superarme a mí mismo. Ya me salí. Pero bueno, calentar un poco no me viene mal. No sé ni cómo acabo de hacer eso. ¡Ah! ¡Buah, buah, 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 buah! Estaba de menos esta sensación, ¿eh? No voy a ir a tope. No, es que tampoco me hace falta ir a tope. Y este es el coche que me molaba a mí de la temporada anterior. Es verdad que me tenía que comprar el cacharro por los guantes. Unos guantes de... para poder agarrar el volante, ¿verdad? Es verdad que no me acordaba. Pues no sé dónde me saqué esa vuelta. Un momento que voy a revisar cómo está viendo esto, porque ya hace tiempo que no lo toco y no me acuerdo si la configuración estaba bien. A ver. ¡Ah! Eso lo estoy transmitiendo yo, no mejor. No lo sé. A ver. Ah, se ve bien. De velocidad se ve de puta madre. Vale, vale. Joder, es que llevaba... Si echamos la vista atrás, llevaba un montón de tiempo sin jugar. No estoy tan descafeinado, ¿eh? Me parece acojonante que no esté descafeinado, ¿eh? Me gusta más el 22. Pero para entrenar un poco... Pero yo pensaba que iba a perder más. Solo estoy perdiendo dos décimas. Centésimas, dos centésimas. Y yo cuatro. Bueno, no pierdo más de cinco, ¿eh? Y llevo un buen tiempo sin andar en el Fórmula 1. ¡Mira! ¡Dos! ¡Dos! ¡Mi dos! Bueno, me voy a matar, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira el tiempo! ¡Bueno! Estoy en mis marcas, ¿eh? Wow.
¡Buah, tío! Intento pisar. ¡No! Y me salgo fuera. 1-5-7. Ah, me acabo de salir de todo. Buah, después de un mes o más. ¿Cómo le estoy pegando al puto juego, chaval? Ah, ya me adelanté. No me mantengo en las mías, eh. ¡Puta madre! ¡Hostia! ¡No está tan mal! Que lleva muchísimo tiempo sin... Lleva mucho tiempo sin hacer esto, ¿eh? ¡Buah! ¡Acojonante! ¡Acojonante, tío! ¡Acojonante! ¡Buenísimo! No tengo vueltas. No tengo ni una sola vuelta limpia. 29 del 9. 29 del 9. Llegué y lo peté. 154. 157. Y he vuelto. Y es que yo no llevo ayuda. Llevo mínimas las ayudas. ¡Oh, chaval! Yo no sé por qué no me dediqué a esto. Aunque sea, digo dedicarme. No digo dedicarme a. No digo dedicarme a. ¿Cómo os explico? Que no sabe el nombre. No digo dedicarme a la Fórmula 1. ¿Sabéis? Me gustaría jugar, darle los cars y así. Y eso. Oye. 159, ¿eh? 159. Me doy una vuelta limpia. Me ha salido una vuelta limpia. Hostia. Mejor tiempo personal, 1-5-7. Caches la purrieta, chaval. Después de volver. Estoy intentando que no se note tanto que es el 21, ¿eh? Este sí que puedo tener problemas. En este sí que puedo tener más problemas. Que no quiero la configuración de gente, coño. Yo quiero mi configuración. ¡Hostia! Que reviento mi tiempo. ¿Qué cojones? Me salí del todo.
territorio más rara, ¿eh? Hasta ahora. Oh, 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 oh. No, no me lo creo. Es 1.17.6. Esto es mejorablísimo. Y esa es la marca la que salí fuera. ¡Uy! Aquí salí mucho más rápido el anterior. Quedé más colocado. Sí, aquí sí se va a notar, ¿eh? Aquí es donde se va a notar ahora. Ahí va estable, seguramente. Pero aquí los fallos me como las hostias. Ufanes. Aquí ya perdí un montón. Vale, hay zonas que sí que voy a perder un montón de tiempo. ¡Ah, tu puta madre! Al mismo nivel, Bélgica, Holanda, yo quiero este. Hace un montón de tiempo que no vas por Singapur. Y hay que ir. No me voy a matar mucho hoy, ¿eh? 1.17. Es que me lo acabo... ¡Buah! A ver, decirme una cosa, llevaba mucho tiempo, un mes o más de un mes. Tengo que revisar cuándo fue la última vez que cogí el 1-1. Además no cogí este, que cogí el... ¡Ah! Me lo puse de día. ¡No! Yo lo quiero de noche, con mi puta. No me gusta de día, quiero de noche. ¡Hostia! Quiero cambiar el tiempo. Perfecto, mediodía, nada. Medianoche. Eso es. Eso sí. Esto sí. No me acordaba de lo peleón que era este circuito, madre mía. ¡Fua!
¡Wow! ¿Cómo se va? Singapuri. ¿Qué trazada estás haciendo ahí? ¡Loco! ¡Oh! Chapetín. Chapetín. Este fin de semana, que viene por lo. Gloria, eh. Se echaba de menos este circuito, eh. ¡Guau! Esto. En segunda no entro, eh. Vuelta a los escenarios, madre mía. Increíble, ¿eh? No está tan mal. Voy a tardar en mi mejor tiempo. Oh, aquí la lié. Aquí la lié. Wow. ¡Pero que no la pisé! Me va a tocar los cojones, tío. ¿Qué pisas? Yo no piso nada. Pues este fin de semana se va a liar para de aquí. Bueno, ahí vale. Ahí. ¡Ah! Aquí tienen un poquito de control de tracción o no, no. Me voy a tocar ahí. ¡Hostia! ¿A dónde ibas tú? El Yuri este no entiendo por qué coño va por fuera. Yo no voy más rápido que yo, ¿eh? Increíble. ¡Oh!
Otra vez el mismo sitio de antes. Muchísimo tiempo. ¿Pero por qué? Si no me he salido. Quiero saber los puntos que hice. Sí. 35.000 del mundo, madre mía. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Sí, eso debe de ser un hacker seguro, porque hacerse eso con las ayudas es totalmente imposible. Algún tipo de hack tiene que tener, seguro. O de hack, o no sé. O no, en el medio normal. Estados Unidos. Vamos a esta locura, a ver si me acuerdo cómo va. Que este lo cambiaron este año. Pero no se le nota mucho, pero es lo suficiente para que no rompamos el coche. Pues yo estaré un poco ahí cogiendo tunito, pero no voy a... Ay, no, ponérmelo de noche, orden putísimo. ¿Por qué me lo pones de mediodía? De medianoche, coño. No voy a aguantar mucho, Tampoco me voy a matar, que quiero hacer otras cosas. Voy a ver si me acuerdo cómo es este circuito. Este lo corrí en el 22, En el 22 el coche lo frena. Bueno, me parece increíble. Bueno, vale. Nada. ¿Qué? Llevo mucho tiempo sin tocar un Fórmula 1. Para recuperar esa distancia que tengo ahí, no sé cómo me voy a hacer. Tampoco lo estoy haciendo tan mal, ¡Ah! ¡Bum, bum, 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 bum! Como la de la niña, ¿no? ¡Ah! ¡Bum, bum, 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 bum! Thank you.
Pero si no salí para afuera. Esta zona de aquí era más abierta, ¿eh? 1.30. Nah, puta mierda, coño. ¿Cuál es mi mejor tiempo? 1.15. Este es 1.15. 1.30. Pero quiero saber... ¿Cómo se mira? Mi posición. Están todos ahí, joder, 30, 30, 30, 30. ¡Guau! Es para bajar eso. El alerón de Red Bull. Red Bull. A ver si arreglas el alerón. Este fin de semana que no se rompa, ¿eh? Si paso en octava y cambiando marcha, perfecto. ¡Dios! ¡Con la curva! De aquí ya perdí el tiempo. Me acabo de salir del todo. ¡Ah! Y otra vez. Cambia el sistema un poco. A ver si... Ni así, ¿eh? Ni a tiro. Esta curva... Mira, no me choco, pero esta curva ni a tiro. Pase antes en la vuelta de salida, va a ser muchísimo más rápido. Pero, si te sales del todo, porque te sales del todo. Y si no te sales del todo, porque no te sales del todo. Madre mía, qué salida, Dios mío. Olvidaros. Ahí ya me estoy jodiendo yo la vida. Perdí mucho, no perdí del todo, pero perdí el segundo.
Ah, tío. A ver, no soy capaz de coger a la distancia de los juegos. Madre mía, menudo me entrar ahí en esta curva. Ahí le ganas, ¿eh? Ahí le ganas muchísimo tiempo. Ah, Verstappen, me acabo de hacer un puto Verstappen, chaval. ¿Pero por qué? Abu Dhabi, China. ¿Cuál de Imola? No, por Dios. Este no, que está cambiado. Azerbaiyán. 1.29. Mejor tiempo personal, uno. Buah, no estoy tan lejos, No estoy tan lejos. Tengo muchos fallos porque llevo tiempo sin correr. Pero volvemos a la carga. Pues puede ser que sí, No sé lo que va a pasar, Yo quería volver un poco al Fórmula 1 para poder coger sensaciones. ¡Au! Vale. Menudo tortazo me acabo de meter ahí. Este es el fantasma. Este no me vale. ¿Por qué tengo un fantasma en este? Y si tengo un fantasma predeterminado, no mola. Porque sé que lo supero fácil. No sé ni dónde está. Perfecto, ahora sí. Pensaba que iba a estar más oxidado, Bueno, como entreno, no debería oxidarme tanto.
Mira, ya me quité un segundo a mí mismo. Un segundo y medio, No creo que sea capaz de volver a bajar. El tiempo de vuelta ha sido 1 minuto 43,2. O sí, no lo sé. No sé por qué. ¡Ah! ¡Tu puta madre! Bueno, no sé cuánto está la vuelta de este circuito. Alfa Tauri, un Alfa Tauri. F1 Chess. 1.39. Pero aquí es que a mí me cambio. 29.9, chico. Era para el recuerdo que hoy volví a darle caña y no me perdí tanto, ¿eh? Lo que yo no sé las configuraciones, ¿eh? Bueno, 45 minutos. Yo tenía ganas de volver, pero me va a costar muchísimo. Tengo que mirar ahora, a ver. Tengo que mirar ahora a ver si hago algo más. Pero de Fórmula 1 me parece que hoy... O sea, ayer entrené. Pegué fuerte. No sé. Bastante bien. ¡Eh, Kevin! Kevin Otto. Epa, esa máquina. Me pillas justo cerrando aquí el primer día de vuelta. Espera, pero no os lo puse. Mejor tiempo, 1.43. Y he vuelto ahora. Ahora sí. ¡Puf! No me acordaba yo de que era tan difícil volver a la Fórmula 1, ¿eh? Dios mío. Además elegí el 21 porque el 22 no lo tengo comprado aún. Tengo para jugar unas cuantas horitas. Pero... Si miras, no he perdido tanto tiempo, ¿eh? He estado al menos de 3 centésimas. Que no es tanto, ¿no? 3 centésimas no es tantísimo. Y en algún momento me pasé por delante. Y en este circuito conseguí bajarme varias veces. Uf, no sé si jugar ahora... Cortar, hacer un descanso y meterme a mi amigo Pedro. Quiero terminarlo, en serio. ¡Buah! Estoy reventado, ¿eh? No se puede hacer tanto ejercicio todos los días. Tiene que haber un descanso y yo ahora es que me estoy pegando unas palizas mundiales. Kevin, ¿tú estás por mi Discord? ¿Por mi servidor? Voy a dar esto. Bueno, por lo menos puedo decir que este juego lo estoy utilizando. Es que me gusta más el 22 porque es más... El coche agarra más... no sé. Es una sensación totalmente distinta. Pero bueno. Que me has pillado justo con el final del directo. Seguramente descanso un rato y me pongo con mi amigo Pedro, seguramente. Tengo que terminar eso, tengo que terminar los DLC de Just Cause. Que paso los compré. Y después tengo que revisar más, porque hay más juegos que cualquier cosa.
Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos. He vuelto al Fórmula 1. Lo que voy a decir, es lo que va a quedar. He vuelto al Fórmula 1 y quería saber dónde estaba. Y si se mira el directo entero, hay circuitos que sí que voy a perder. Hay circuitos que sí que voy a perder porque son muy técnicos. A ver, que en realidad todos los circuitos son técnicos. Pero no son tan. Hay algunos que no son tan técnicos. Bueno, a ver si puedo comprarme el Fórmula 1 2022. Y le damos cañeta. Pues nada, chicos, nos vemos después, ¿vale? ¡Hasta luego!